Hola amigas, en el video de hoy vamos a ocupar hilaza. Tengo hilaza rosita, arena, tengo una hilaza un poquito más gordita, color carne y rosa niña. Un poquito de relleno o del cron o las sobritas de lanita nos va a servir para rellenar. Un encendedor para dejar nuestro trabajo al final con una mejor apariencia. Vamos a ocupar también sobritas de hilaza. No tan gruesa, dependiendo cómo les quede su proyecto, de varios colores. Yo tengo aquí en varias agujitas, de estas sin punta, de ojito grande, tengo varios colores. Vamos a ocupar tijeritas para hacer nuestros cortes, un gancho mucho más pequeñito también para esconder, lo podemos hacer con aguja. Si lo van a hacer pequeño, vamos a ocupar gancho 2, 2 y medio. Si lo van a hacer más grandecito, con número 5. Con este material que está más grueso, yo ocupé 2.5 y quedó muy bonito. Lo mismo con este, lo hice con ganchito del 4, 6 o del 8. Ahora mismo les voy a enseñar lo que vamos a trabajar. También vamos a ocupar una lana para un tamaño más grande. Nuestra lana va a ser gordita. Puede ser desde brisa, puede ser cadeneta, puede ser estambrón, lo que tengan, amigas. El grueso no importa, cualquiera nos va a funcionar. Tengo esta lanita que es aún más gruesa, es un rosita bastante bajito, rosita bebé y marfil. Cualquiera de estas dos también nos sirve, palo de rosa, todas las gamas de rosa, siempre y cuando no estén tan oscuros, marfil, crudo, arena, color carne, hasta color camello, más o menos de ese grueso. Con este gruesito ocupé el gancho del 5, amigas. ¿Ok? Entonces yo voy a trabajar con ustedes, gancho del 5, para que no se pierdan detalle y puedan verlo mucho mejor, porque entre más pequeño lo hacemos, luego en el tutorial no se ve. Seguramente les compartiré un poquito más sobre este trabajo. Estoy muy, muy enamorada de él. La verdad, hoy me pasé haciendo varios. Se hacen muy rápido. Una vez que ustedes les encuentren el chiste, hacen muchas, muchas. Las pueden utilizar para llavero, para aretes, para dijes, para decoración de las mochilas de los nenes, ¿qué más, amigas? Para alfileteros, no sé, muchas, muchas cosas. Así que ustedes pueden hacer paquetitos para vender. Estoy subiéndoles muchos proyectos de los que ustedes pueden hacer negocio. Usen su creatividad, practíquenlo para que entre más hacen dos o tres, ya el cuarto les va a salir mucho mejor. No se rindan, muchas veces nos cuesta un poquito de trabajo, pero nada es imposible cuando no los proponemos. Bueno. Muchas gracias. Lo vamos a hacer con este chiquitito y el ganchito 2.5. Ok, ese es el que vamos a trabajar. Quería hacerlo este, entonces creo este lo dejaré para hacerlo en vivo en Facebook y haremos con este. Estas las venden 2 pesos, me costaron en una mercería. Aquí donde yo vivo hay que tener gancho pequeño para las hebritas, tijera, enhebrador si es que necesitan. Y pues comenzamos, vamos a hacer recogedera de todo esto. Porque hoy trabajamos poco, amigas. Poco trabajamos y luego dejamos un botadero aquí en el escritorio. Bueno, gancho 2.5 y mi laza va a ser esta delgadita número 6. Vamos a comenzar con la parte rosa. Y vamos a buscar el centro y vamos a hacer exactamente lo mismo como trabajamos la dona grande. Vamos a hacer 12 cadenas. Vamos a ir acá con nuestro gancho, hacemos una cadenita que no va a contar, la perdemos, la apretamos lo más que podamos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a cerrar en la primera, solo que no cerraremos como lo hacemos normalmente, que hacemos un deslizado, sino que vamos a hacer un punto bajo y desde ahí vamos a comenzar nuestra siguiente vuelta. De acuerdo, ajustamos esta última que hicimos, la número 12. Vamos acá, el hilo hacia abajo y vamos a empezar a hacer mi primer punto bajo. En esta vuelta vamos a hacer 12, los mismos que teníamos. Entonces este es el primero, 1, 2, 3, 4, no me voy muy adentro de la cadenita, porque voy a usar para el otro color esa cadenita que va quedando abajo, ese hilito
Cuando hagamos el otro color, vamos a usar esa, así que no meto directo muy en medio del punto bajo, sino en el hilito de la orilla. Y así hacemos los 12 puntos bajos. Al llegar aquí al número 12, si ustedes contaron conmigo, tenemos 12. 12, ahora vamos a trabajar 18. Vamos a cerrar o comenzar acá, cerramos y a la vez este será mi primer punto bajo, 1. En el siguiente pondremos 2, 1, 2, 1. Ese es 1, 2 y 3 en este mismo espacio. Puse 2 juntos. Ahora 1, este es el número 4, 5 y 6, 7 que va solito, 8 y 9 en el mismo agujerito, 9, 10, 11 y 12 que van juntos, 13 que va solito, 14 y 15 van juntos en el mismo espacio, 15, ahora 16 y terminamos con 2 acá que sería 18. Hasta ahí terminamos esta vuelta. Ahora vamos a hacer la siguiente, que sería un punto bajo, otro punto bajo y aumento, 1, 1 y aumento. Entonces comenzamos desde este que sigue, 1 y 2, cada uno en su lugar, 1 y 2. Ahora aumento, aquí juntitos 2, 1, ahí mismo otro. Llevamos 4, 5 y 6 y ahora junto, 7 y 8, 7 y 8. 9, 10 y luego 11 y 12. Así vamos a tener hasta tener 24, 12, 13 y 14. 13, 14. 15 y 16 aquí mismo. 15 y 16. 17 y 18. 17 y 18. Separados. 19 y 20, estos van juntos, 20. Ahora 21 y 22 separados. Y terminamos con 23 y 24. Si ustedes observan, aquí abajito se alcanza a ver cuando nosotros iniciamos 1 y 2 y aumento. 1, 2 y aumento. Entonces, ahora vamos a trabajar dos vueltas de punto bajo alrededor de esta pieza. Dos vueltas. Si tenemos 24, tenemos que hacer 24 puntos. Comenzamos desde esta vuelta. 1, 2, 3, 4, sin aumentos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, no puede ser. Ay, amigas. Vean, déjenme desatarlo. Ok, nos quedamos en 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Hasta ahí terminamos vuelta. 24. Vamos a hacer una vuelta 2 igual, punto bajo sobre punto bajo, sin aumentos ni nada. Empezamos en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aquí ya se va doblando, 11, 12, 13,
14, 15, 16, no pierdan su cuenta porque no pusimos marcador. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Y vamos a terminar deslizando en el siguiente puntito, así, deslizamos. Ahí vamos a cortar y a esconder con cuidadito este pedacito, porque cuando unamos las donitas no queremos que nos estorbe. La paso hacia atrás con mucha curia, un gancho más chiquito. Lo vamos a perder. En cuanto a este, vamos a perderlo con curia, porque como empezamos enseguidita a hacer un chiquitito, quiero uno bien chiquitito, empezamos a hacer el punto bajo enseguidita. Ay, amigos, parece que le pagan a mis ganchos, todos se me escondieron. Creo que este es el más chiquito. Entonces, miren, si ven, acá está un poquito chuequito porque empezamos directo a hacer en espiral. Entonces, tomen su hilito, fíjense dónde lo van a meter acá, sin que pierdan los espacios. Aquí lo voy a deslizar por acá, sin que pierdan los espacios de la orilla, porque los vamos a ocupar. No vamos a comernos ninguno, entonces es acá. Para que se empareje un poquito. Ahí está, a ver, fíjense de este lado, si lo emparejaron bien, ahí se ve esta que está como más larguita, más grande. Entonces por aquí, en este hilito de acá, tomo la hebrita, la jalo hacia acá, hago un nudito para que no se me esté estorbando y la pierdo, o así nada más corto, porque como va a ir aquí rellenado, este es el revés, relleno. Ahí, y ya el arito queda como más derecho. Y esos 12 que ocupamos los vamos a ocupar ahorita. Este igual lo pierden un poquitito. En este caso aquí hago un nudito por aquí y lo corto larguito porque va a haber relleno, pues ahí lo dejo. Ay, ay, ay. Por aquí vamos a dejarlo un poquito larguito. Ya con el relleno ahí se va a quedar. Ahora vamos a hacer la parte color crudo, marfil o lo que ustedes estén ocupando. Un poquito queda doblado, es normal, así se tiene que doblar. Aquí vamos a buscar la punta del material. Aquí está. Y bien, vamos a ir por el lado revés por acá, y todos esos hilitos que están del comienzo, amigas, aquí se alcanzan a ver, todos son 12, 12 que ocupamos. Bueno, esos 12, los 12, 12, los vamos a ocupar, así que meto el gancho en uno de esos y vamos a empezar a trabajar ahí 12, 12 puntos bajos. Bien, vamos a meter acá nuestro hilito, vamos a jalarlo, vamos a hacer aquí una cadena y un punto bajo en este primer espacio. Jalamos el hilito para que ese punto bajo quede bonito y vamos a empezar por cada hilito. Vamos a ir girando aquí, por cada hilito que está aquí alrededor tenemos que hacer un punto bajo. Ahí llevamos el segundo, vamos al siguiente hilito y tenemos el siguiente punto bajo, llevamos tres. Vamos girándolo rosita para que nos deje bien acomodar el siguiente punto bajo. Y por aquí pues se ve donde escondimos el hilo, pero se no alcanza a ver. 4. Y seguimos girando. Y tenemos ese hilito y ponemos 5. Giro, 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 giro. Busco el hilito, aquí está. 6. 7. 8. 9, 10, giro, 11, y vamos a hacer por último el que está aquí pegadito, pegadito, que me estorba un poquito ese. Está bien chiquitito el hilo, entonces ya hice mis 12 puntos bajos. Ok, ahora lo que vamos a hacer es trabajar igual 12 puntos bajos alrededor de esto, porque esto lo tomo como base para empezar. Me voy al primer punto que está aquí,
y hago el primer punto bajo. No cerraré con deslizado, sino que haré punto bajo. Está bien apretadito, lo hice. Saco mi gancho porque me quedo muy apretado ahí, jale. Y de nuevo voy a meter mi ganchito tomando estas dos hebritas y hago mi primer punto bajo, segundo punto bajo, giro, 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 3, 4, 5 y me voy así hasta tener 12. Si no me equivoco, 8, 9, 10, 11 y termino con el número 12. 12. Ahora vamos a empezar a hacer lo mismo que hicimos con el rosita. Vamos a empezar a trabajar 18 puntos, puntos bajos. Así que comenzaré con uno solo, uno. En el siguiente espacio pongo 2, ahí ya llevaría 3, 3, luego pongo 1 solo, serían 4, y en el siguiente pongo 2 juntos, serían 6, giro, giro, en el siguiente pongo 1 solito, 7, 8 y 9, 10 que va solo, 11 y 12 que van juntitos, 13, 14 y 15, 16 que va solito y por último 17 y 18 que van dos en el mismo espacio. Bien, ahora lo que vamos a hacer es 2 y aumento, 2 y 2 y aumento. Sacamos material. Aquí desbaraté un puntito, lo voy a hacer. Jale y desbaraté. Bueno, comienzo. Un punto bajo solo. Dos puntos bajos solo. Dos en el mismo lugar. Dos juntos. Ahí ya van 4. 5 y 6 que van separados. 1 y 1. 6, 7 y 8 que van juntitos. 7 y 8. 9 y 10 separados, 9 y 10 y 11 y 12 que van juntos, 11 y 12, así me voy a ir hasta tener 24, a ver, aquí me equivoqué, no, hasta tener 24, terminé en el número 24 que son dos juntos, ahora vamos a hacer dos vueltas de punto bajo, comienzo con este, enseguida avanzo un espacio y hago 1, un punto bajo, en el siguiente un punto bajo, van 2, en el siguiente un punto bajo, van 3 y me voy toda la vuelta hasta que tenga 24, ok, me quedé aquí donde estaban los 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, voy girando, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, y termino con este que es el número 24. Y voy a hacer una vuelta 2 exactamente igual con 24. Avanzo el siguiente espacio para que cuente como 1, 2, 3, 4, 5. Así me voy toda la vuelta hasta tener 24. Vamos en 5. Termino en el número 24 y me deslizo. O no, vamos a cerrar, que me deslizo. Vamos a pasar a este siguiente punto. Pasando al siguiente punto, este lo dejo para que me sirva como de relleno, pero va a estar un poco estorboso, así que lo corto un poquitín. Entonces, ahora vamos a empezar a cerrar. Meto en el siguiente punto
los dos, vamos a ir tomando de aquí las dos que se ven como cadenitas, y acá solo tomaré uno. Lo vamos a alinear para saber más o menos a qué altura lo voy a hacer. No me puedo ir ni muy adelante ni muy atrás, tiene que ser alineado aquí. Entonces tomo un solo hilito del rosa, un solo hilito, y me deslizo hasta acá. Nuevamente tomo los dos de acá y me voy al rosita y tomo solo uno y me deslizo hasta acá. Así me voy a ir todo alrededor. Cuando deje un pequeño tramo para venir a cerrar ya completamente, pero tenemos que rellenar, así que hay que ir dejando un tramito. Así tomamos una cadenita y el hilito de atrás, me deslizo hasta el gancho. Una vez más tomo los dos de acá y me voy adelante y tomo un solo hilito de acá y me deslizo hasta el gancho. Así se ve de este lado. Ya casi vamos a hacer el último puntito antes de empezar a rellenar. Vamos a dejar espacio para que pueda pasar bien nuestro relleno. Así va a quedar como doblada, como una conchita. Y le vamos a poner nuestro relleno, sea con un lápiz, si cabe su dedito, o con un ganchito. Yo me apoyé con un gancho, creo que fue este, para este tamaño, y le vamos a ir metiendo de un lado primero y ya luego del otro, porque luego nos queda chueca, amigas. Luego me quedan un poquito chuecas, y por más que las quieran enderezar, pues a menos que con una aguja gruesa empiezan a mover el relleno por aquí pinchando y mueven el relleno, lo acomodan, porque si no ya después ya no podemos, queda la dona chueca. Entonces metemos una parte, la podemos ir empujando por acá lo más que se pueda para que la curva no quede chueca. Noté una de esas, no sé cuál es. Yo por más que le hacía, digo, ay, está chueca. Creo que es esa del tutorial pasado. Y todo es por el relleno. Aquí me se ve un huequito. Aquí. Yo luego con un ganchito, una aguja que pueda entrar fácilmente, le muevo el relleno para que se acomode. Ok, ya vamos a cerrarla. Vamos acá, con nuestro dedito vamos a meter con la uña el pedacito de estambre de relleno. Y ahorita antes de cerrar le vamos a meter ahí un pedacito. Acá vamos tomando los hilitos. Hay que fijarse en la cadena que ya está tomada, porque les pueden sobrar. Les sobra. Si tomamos dos veces la misma para el deslizado, de un lado les va a sobrar, porque todas coinciden con el mismo número que estamos trabajando. Ahora, aquí se le van a hacer el arito. ¡Ay! El rellenito último. Sí, porque aquí se nota más flaquita, amigas. Espérenme. Aquí se nota, mira. Como si ya le hubiera dado la mordida. Este último bien metidito. Y ahora sí, de nuevo. Ajustamos y metemos acá adelante. Una vez más. Y si van a hacer su cadenita para colgar para el llavero, y si no, directamente desde una de estas cadenitas de lacito meten la argollita para el llavero. Yo le hice así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pueden ser hasta 8. Aquí mismo se deslizan o se giran del otro lado como guste para hacer esto, y ya cortan. Tijera, déjate, no quiere. Y ahora la vamos a perder o a esconder un poquitito. Por aquí la pueden pasar así. Y luego la regresa. De modo que no se vaya a ver por donde no le toca. Yo la avanzo por el color cremita así. Aquí. Una vez. Sin que estropee aquí la orilla.
Si su lana es peludita, que les haya quedado aquí como un serenito de pelitos, pasen así rápido el encendedor. No se lo dejen mucho, amigos, porque queda negra. La van a dejar negra, así. Esta, no sé si se le vea que tenga pelitos. Si se le ve, poquitos. Nada más le pasan el encendedor. Miren, aquí se le ve el pelito. Rápido. Y la hace ver mucho más, como más fina. Ok. Entonces aquí ya vamos a esconder el hilito. Un gancho mucho más chiquito o una aguja. De modo que no estropeen el trabajo. Yo hago una micro cadenita por aquí. Con la uña la pierdo. Bien, bien, súper. Y por aquí avanzo un poquito, pero por el mismo lado donde está el hilo, por ahí lo paso, lo saco. Para que con el mismo relleno se pierda ese pedacito de hilo. Y ya corto. Y ahora la vamos a decorar. Yo aquí en medio, amigas, a esta donita, le di forma con este. Metí aquí, o uno más grueso, que quedara como forzadito. Y le daba vueltitas así, con fuerza. Para que se haga el arito más bonito. Bueno, la vamos a decorar. Yo tengo hilo de la misma hilaza número 6, puras sobritas. Acá tengo varios colores, verde, amarillo, blanco, naranja, azul y rojo. Y la puse en varias agujitas de estas capoteras. Y yo por acá, no sé ustedes cómo quieran hacerlo, yo lo caminaba así un poquitito. Lo ensartaba, daba una puntadita, pero micro, súper extra. Que pinche, más que nada, del relleno en la parte de atrás. Y ya hacía pequeños. Como esta es chiquitita, pues yo hacía muy chiquita la puntadita. Así, chiquita. Otra vez acostadita, paradita, vertical, horizontal, como sea. Ahí está otra. Y voy avanzando alrededor de la donita para que no me queden las puntaditas como muy cerca, sino que se repartan todo alrededor. Acá otra de este lado, media diagonal. Chiquitas. Una quizás más grande que la otra. Y ya, en este caso pueden poner 3, 4 o 6 al gusto. Y aquí vuelvo a esconderla así. Avanzo, voy para adelante, voy para atrás, pero que no se vean, amigas. Ustedes alcanzan a ver, no se ven las puntadas acá. Y al hacer así, la estoy pinchando en el relleno. Si se ve, la empujan con otra cosa. Ok. Así como hice con este color, la vamos a hacer con todos los demás colores. En este caso, puede ser el verde. Tiene bien poquito porque lo usé para esta. Y los colores al gusto. Si se ve su hilito aquí cuando lo estén rematando, con un gancho un poquito más grande, no tanto. En este caso, este 2.5 por la parte de atrás, yo empujaba por el agujerito la lanita para que se pierda. Entonces, pues sigo así. Igual acá pueden hacer en el mismo pequeño espacio una micro puntadita. Ahí, 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 ahí. Y regresan hacia esa misma puntadita para poner la varita. Y ahí están como rematando la puntada para que se fije y no se vaya a salir o a zafar. Y lo mismo, avanzamos alrededor de la donita poniendo la cantidad de palitos que quieran en diferente dirección. Y ya aquí va al gusto, tal vez la quieran de un solo tono o así nada más verde y amarillo. Ahí ustedes le decoran al gusto. Yo le hago con un par de colores más y ahorita regresamos. Bueno, amigas, ya me voy a despedir. Muchas gracias por habernos acompañado aquí al paso a paso. Por favor, suscríbanse, compartan en sus redes sociales por si a alguien más le interesa. A mí me ayudarían mucho. Muchas gracias. Hagan muchas y vendan, amigas, en llaveros, en aplicación para el cabello, sin el colgar este. Lo pueden poner en una brocha, en una diadema, en una donita. Recuerden quitarle lo peludito con un encendedor rápido, rápido. Para que se vea mucho más fino su trabajo. Ok, ahí está mi donita, amigas. Preciosa. Pongan creatividad y hagan muchas, muchas del tamaño que ustedes quieran. Ahí está mi donita. Ya nada más le ponen el llaverito. Les repito, yo lo abro con
un mismo gancho, busco uno gruesito que más o menos me deje abrirlo por acá, pero si tienen tijeras, pinza o un cuchillo, con mucho cuidado para que no se vayan a cortar. Este gancho está muy frágil de la parte de abajo. Ay, amigos, no dejé un gancho listo, perdónenme. Este creo, a ver, vamos a ver si me deja abrirlo, para que puedan abrir esto. Tengo la pinzita, amigas, y no me la traje. Aquí en esta parte, listo, ya se abrió. Y nada, aquí lo vamos a meter con cuidadito. Listo, ya la tijerita me ayuda a cerrarlo. Y ya quedó. Pueden hacer mucho, les digo, esto me salieron en 2 pesos. Esto con sobritas de material pueden hacer ustedes paquetitos de 6, de 12. Pueden venderlo entre sus amigas. Les prometo que lo van a vender. Está muy bonito. Y de nada, amigas, pues sacamos unos pesitos. Nunca está de más. Y más grandecito, pues con lana o con esta hilaza más gordita. Ahí está mi propuesta. Espero que les sirva y que tengan mucha suerte en sus ventas. Nos vemos en un próximo video. Bye.